Después de la depresión que me dejó ver la primera parte, los dos intentos de suicidio, las 3 semanas de terapia por internet y apoyo de mis familiares, aún buscaba formas de suicidarme y me dije a mí mismo, ¿por qué no veo la segunda parte? Lo más probable es muerte por derrame cerebral, coma o que me explote la cabeza. Y para mi sorpresa, estuvo bien buena. 10 veces mejor que la primera, pero hasta un documental de las actividades que realizan las personas de la tercera edad en un asilo del tercer mundo lo sería. Lo que quiero decir es que la peli estuvo buena. La película comienza con Rapunzel que rebota una pelota. Para demostrar que es un asesino serial, ejecuta brutalmente un ave, casi con el mismo sadismo que los niños de 8 años, pero sabemos que nada más sádico que un niño. En este momento llega Amanda y le dice lo mismo que le dijo en la primera parte. Misión secreta, se le rebajan 10 años, si trata de escapar le explota la cabeza, Putin habla mucha plepla, el que estudia en un país tercermundista sin cuña lo hace en balde. Lo mismo en la primera película, con el mismo payaso de la primera parte, Reed. Le presentan los miembros del Escuadrón Suicida, un grupo de personajes que no vale la pena mencionar. Se mueren antes de que te des cuenta que aparecieron en la película, aunque la de naranja y el amarillo con azul hacen algo resaltable. Y Harley, aunque en la película pasada el Joker la había liberado, aquí se presentan y se cuestionan si esto es un perro. Esa cosa despachó 27 niños según dijo el poli. De verdad accedió a hacer la misión por una rebaja de 10 años en su condena, pero debe estar condenado como a 500 años. Llegan al punto, ¿y cuál es el punto? La isla Corto Maltés. ¿Qué hacen ahí? Pues van a destruir un laboratorio de la época nazi donde los americanos han hecho investigaciones con un ser alienígena y han llamado a eso Proyecto Estrella de Mar. Pero ellos ignoran eso. Ellos piensan que solo van al laboratorio a eliminarlo porque puede ser un peligro para los Estados Unidos. Se lanzan todos al mar. La comadreja no sabe nadar y se ahoga, pero Rapunzel la saca del agua. Ya están preparados en la orilla. Uno de los que se lamben rápido habla con los militares ocultos. Él los traicionó y le dijo dónde aterrizarían. ¿Cómo sabe este tipo dónde irían y qué harían? ¿Cómo se comunicó con ellos? ¿Encontró el número en Google? La cosa es que se lo despachan y se arma la balacera. Y no me voy a preguntar cómo hace Harley para esquivar balas de más de 300 ametralladoras. Ahora sí viene lo chido. ¿Pero qué mierda? Y la única que hace algo notable del equipo. A este Waller le explota el melón por escapar. Lambido el equipo 1, ahora vemos el equipo 2. El equipo 1 no tenía idea del equipo 2. Tenemos el equipo y verdadero grupo que hará la misión. A Idris Elba, el británico, el negro, como el que aparece en Rápido y Furioso, reemplazo de Will como el negro con puntería y relación disfuncional con la hija cuya misión solucionará esa relación aunque nada tenga que ver. Ella dice que él está preso por mandar a Superman a terapia intensiva, por un disparo con una bala de kriptonita, y Superman no tenía super velocidad y super sentidos. Y es mal padre, una interesante conversación con la hija lo demuestra. La cosa es que como él no quiere unirse a los strippers suicidas, Davis planea mandar a la hija a prisión, ya que ella robó un reloj. Entonces él accede a entrar, le presentan a Josina, que su padre era militar, que es un asesino, un idiota, que le hicieron una serie, lo usual. El tiburón como Starling, Daniela como la chica de las ratas, controla las ratas con una bombilla que brilla, David como el del problema con la madre y puede tirar bolitas de colores, lo que tiene en el cuello le quita los poderes, le dice que irán al país Corto Maltese, pequeño país cerca de la costa suramericana. Esta familia gobernaba el país y obedecía a los norteamericanos, pero se los quebraron, el general Luna, que es un antigringo. El caso es que irán al laboratorio que parece faro a destruir todo rastro del proyecto Estrella de Mar, y este es quien los entrará al faro laboratorio, que es quien está a cargo del proyecto. Volvemos al presente con el grupo 2 que está escuchando lo que le está pasando al grupo 1. A Harley le entregan la jabalina, parece poco importante, pero es muy importante. Pero el man se muere antes de decirle por qué era tan relevante. La atrapan y el coronel Eric también. Mientras el grupo 2 descansa, al de colores se le forman tutumas, pero las vomita y vuelve nuevo. Mientras la rata avisa que se quieren comer a la chica, él le dispara al tiburón. Oh,
pero no pasa a mayores. A su defensa, él alega que tiene hambre. Ella llama a las ratas con el cetro de luz. La cosa es que le preguntan al tiburón que si él se come a sus amigos. Él dice que no, y ella dice que sean amigos. Y así se resuelve el problema, porque si algo tienen los tiburones asesinos súper fuertes, es que nunca mienten. Eso lo saben todos. Entonces se encuentran al poli, y como él es más importante que la misión y el gobierno norteamericano, Amanda pone en riesgo la misión original por un rescate. ¿Tiene esto algún sentido teniendo en cuenta la personalidad de Davis? El caso es que lo mandan a lamberse a todos y a rescatar al que no tiene sentido que rescaten. ¡Diablos! En la tienda de campaña, todos están relajados y el secuestrado en realidad no está retenido. Le dice que esa es la resistencia, que están en contra del gobierno y que le salvaron la vida. Entonces, a pesar de que se despacharon a toda la resistencia, tienen problemas mentales serios y se comportan como niños de 5 años, colaborará con ellos. Ella dice que se encargará de llevarlos donde Peter Capaldi, alias Cabeza de Tubitos. El general Juan Diego entra al faro laboratorio del científico y le pregunta por el proyecto Estrella de Mar, y él les cuenta. En el video ve cómo la estrella saca extensiones de ella y así controla a las personas. Dice que se alimenta de su conciencia, que eso lo hace más grande. Entonces va a ver la estrella. Le avisan que la prisionera que quería fue encontrada. Ella amenaza a los captores. El caso es que le lanzan un vestido y le dicen que se lo ponga. Ella está sucia. ¿Cómo por el hecho de ponerse el vestido aparece bañada? Ah, no, se bañó fuera de cámara. ¿Y para qué carajo le lanzaron el vestido al hoyo? Si ella de todas formas tenía que salir del hoyo sin él para bañarse. Se la llevan a Luna. Tuve yo que ponerlo en cámara lenta. Ella conoce a Juan Diego y se gustan. Él le dice que la admira, que es una heroína, que conoce todo sobre ella y su lucha contra los gringos. Y así comienza un romance que nadie pidió y que a nadie le interesa ver, pero aquí está. Le confiesa que solo aceptó verla porque el pueblo los quería juntos. ¿Por qué? Mi pueblo cree que tú serías la esposa perfecta, porque simbolizas el fervor antinorteamericano. Estoy con él. Nada más antinorteamericano que una norteamericana. Pero le dice que en unos pocos minutos ya se enamoró y quiere pasar el resto de su vida con ella. Y aunque podrían hacer el amor, se ponen mejor a destruir la casa. Dice que se lamberá a todo el que diga algo negativo de él, y a los niños, hijos, nietos, abuelos, cuñados, vecinos, compañeros de escuela, perros, gatos y hasta los ratones que encuentre en la casa. También a los soldados que se despachen, los que mandó a ejecutar por tener contacto directo con ellos mientras se los lambían. A Harley no le agrada lo de lamberse niños y se lo despacha. Le dice que pudo intentar irse, pero que él la hubiese perseguido. Punto para Harley. Descocotar niños es ir muy lejos. Entonces entran y la arrestan. Ya que Luna guindó los tenis, Joaquín Cosio toma el poder. David le cuenta de sus poderes. Su madre los infectó a él y a sus hermanos. Algunos murieron y otros no. Y él ve su madre en todos lados. Cuando se hincha con los colores, los expulsa. Fin de la historia. El coronel Rick le dice a Sol que una vez vayan al laboratorio se armará la grande. Y en el palacio, los altos rangos con el control del país se quedarán solos, que puede dar el golpe de estado en ese momento. Van todos vestidos de civiles en una guagua para no despertar sospechas de los militares. Wall le falla la comunicación, pero le dice que sigan con la misión. Aprovechan para hablar del temor a las ratas de Milton. Ella le dice que la cuestión de las ratas y controlarlas fue invento de su padre, que murió de sobredosis. Triste e innecesaria historia. Entran al bar que frecuenta Tubitos y todos celebran como familia. Aquí piden bebidas. Una ronda de Fernet para la mesa, ¿oíste? Sí. Gracias. Oye, niña. ¿Y la rata qué? Mientras el tiburón... Bueno, sigamos con los demás. Aquí llega el objetivo, Cabeza de Tubitos. Ellos sospechan que como Harley, otros invasores pudieron sobrevivir. Aquí le apuntan al sujeto y le dicen que los lleva al laboratorio, mientras los militares revisan células de identidad para encontrar a los gringos. Tres de ellos se entregan para que dejen de revisar el lugar. Mientras salen por detrás, hay un guardia, pero las ratas se encargan de estrangularlo. La chica se molesta porque el científico no para de hablar y la chica le dice: ¿Quiere una docena de roedores metidos en el culo o qué? Y él le contesta: Mi respuesta tal vez te sorprenda.
Bien, yo creo que eso fue un sí. Mientras los muchachos están atrapados, le dan un cigarrillo al moreno, no sé por qué. También le dicen que Harley está viva. Después de eso, de un solo golpe, con las manos atadas, ellos matan a los tres guardias al mismo tiempo. ¿Imposible? Sí. Pero así estaba en el guión. La cosa es que se liberan. John mata al tipo con una sola mano por el orificio que dejó el arma con la que acaba de matar al conductor. Después se vuelcan. Y salen todos ilesos. Y llegan los demás. Entonces se reúnen todos. Dicen que primero deben ir por Harley. Por lo menos Reed tiene razones para querer salvarla, ya que ella salva a su mujer en la primera película. Aquí la vemos cagada a golpes, pero parece que no han obtenido nada de ella. Le pregunta cuántos vinieron con ella, pero ella solo se burla. Llegan a salvarla. Mientras ella se desmaya, ellos toman un descanso. Y decide chatear dándole la espalda. Entonces le rompe el cuello, le quita las llaves y se suelta. ¡Huele a venganza! Yeah. Y se despacha a todos los que vigilaban. Una vez terminado el desmadre, Sally y pide un taxi. Pero ella ve el equipo y le pregunta que qué hacen. Y ellos le dicen que salvándola. Después amenazan al sujeto y planean cómo entrar al laboratorio para llenarlo de explosivos y volarlo. Las ratas dañan las cámaras de seguridad y ellos van a la puerta. Entonces pasan la primera puerta, se empiezan a preparar y salen. Empieza el desmadre. Ponen el código de la puerta, y por código me refiero a que estrellan la cara del científico contra el panel de control, y entran. Mandan a Bombillita a cerrar todo. Esta militar abre por el parlante y le avisa a los guardias que han entrado personas y deben despacharlo, mientras ellos ponen bombas. Le avisan al presidente del desmadre en el laboratorio. Esto es aprovechado por la resistencia para tomar el palacio, la casa de gobierno, lo que sea. Ven todos los convertidos por la estrella. Hay más experimentos. Le dice que es el gobierno gringo que está detrás de los experimentos, que fueron ellos los que llevaron la estrella y que ahora solo quieren acabar con el laboratorio para borrar su participación en la trama. El personaje que parece ser otro y no el mismo que encubrió muertes de inocentes en la primera entrega. Yo no te juzgo. También he enterrado equivocaciones. Ahora quiere hacer todo público porque han muerto inocentes. Busca el disco duro para darlo a la prensa. Pero John Cena quiere seguir las órdenes de Wilder y destruir todo. El poli le dice que no, pero a Peacemaker le vale mierda. Entonces todo se viene abajo. Y la estrella está libre. Se ejecuta el primero que aparentemente estaba hecho solo de sangre. Cena y el poli pelean por el disco. Intenta matar a Peacemaker, pero él se lo chinga primero. ¡Diablos! Daniela ve lo que hizo y toma el disco. Ella trata de usar el cetro, pero él la derriba. Entonces se planea chingar también a la chica. Aquí la película recuerda que hay más personajes y volvemos atrás. Y vemos los hechos desde otro punto de vista. Aquí el moreno ve cómo llegan más soldados. Ellos siguen poniendo bombas. El tiburón se desvía y empieza a jugar con peces. Mientras este juega, el elenco sigue en lo suyo. Entonces matan a Milton. ¿Que quién es Milton? Pues qué sé yo, ni ellos saben. ¡Mataron a Milton! ¿Quién es Milton? ¿Qué? No recuerdo a ningún Milton. ¡Mierda! Aquí se inicia la explosión por accidente, con explosivos que previamente se habían caído. El laboratorio sigue explotando.
esto hace que los chicos casi caigan. Si cae el tibu y los rellenan de balas, pero no le hacen nada. En este momento, a pesar de que le están disparando con más de 100 ametralladoras M16 y cada una dispara más de 16 balas por segundo, lo que da un promedio de 1600 balas cada segundo, ninguna de ellas les impacta. ¿Por qué? Porque son protas, y si no te gusta el realismo, te puedes ir al diablo. Le siguen disparando a Stallone, pero se levanta para hacer la mejor escena de la película. Todos corren hacia el lado opuesto del laboratorio, ya que está cayendo. Harley toma la jabalina y saltan. El moreno cae varias veces, una y otra vez, hasta llegar con Cena. Entonces ambos se miran y queda claro que quiere lamberse la chica, y obviamente al moreno le cayó bien y juró protegerla. Tú tranquila, te sacaré de esto con vida. Esto lleva a diferencias creativas con Cena. Ambos se disparan, pero la bala del negro es más pequeña. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y es suficiente para que destruya la otra. Entonces John guinda los tenis y la chica le explica la movida del disco duro y la razón por la que despacharon a Reed, que por alguna razón no se lo lambieron en la parte 1, pero aquí solucionaron ese error. Llegan más militares para que la estrella tenga quien desmadrar. Entonces sale y se arma. Esto se va a poner feo. El escuadrón corre hacia los militares y ellos atacan al alienígena. El alienígena suelta mini estrellas controladoras que tienen el poder de solo controlar a quienes no se van del escuadrón, y caen los convertidos. Pero se levantan. Por otro lado, entran los sublevados y toman el poder. Corto Maltese, hemos tomado el poder del estado. ¡Puta! Los controlados por la estrella se van con ella a hacer mierda todo. Vamos con Waller, que le vuelve la señal, ya que lo que la bloqueaba estaba en el laboratorio. Amanda le dice que se vayan porque una estrella gigante alienígena que está tomando un país para después seguir con los demás hasta tomar toda América no es un problema de Estados Unidos. Ah, veremos qué sucede. Se van, pero los gritos de las personas y que la película le quedan casi 30 minutos hace que el elenco principal cambie de idea. Entonces van a enfrentar a la estrella. Harley descubre por qué tiene la jabalina mientras Davis trata de explotar la cabeza de todos, su típico modus operandi cuando acaban una misión. Waller está en contra de que salven personas, pero por fin alguien la golpea. Entonces van a terminar la película, mientras la estrella hace su desmadre. Y comienza la bronca. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. El moreno es rodeado. Ella, gracias a las ratas y a Harley que se abre paso por el ojo de la estrella con la jabalina, se despachan al malvado ser que solo quería ser libre y no encarcelado por la humanidad. Se lo comen las ratas desde adentro.
Harley sale del cadáver y la hija ve a su papá salvando el mundo en TV, y si salva el mundo le vale mierda que sea mal padre. Se soluciona el conflicto padre e hija. Él le dice a Davis que la información del disco está en la nube, que estará segura a menos que ella intente lastimarlos o algún familiar, que todos irán a sus casas y no a la cárcel. Ella acepta. Managüe también está bien. Todos se van sanos y salvos, todos menos secuaces, militares, gente del país, infraestructura, economía, presos, el escuadrón 1 y más gente que dejó sin nombrar. Ah, y el moreno superó su problema a las ratas. La comadreja sí estaba muerta, pero revivió, iba detrás de algún niño. Y John, este último solo estaba haciéndose el muerto. Y tiene su propia serie. Ah, por cierto, ¿cuándo carajo de mierda se rompió una pierna si en la última escena que lo vimos estaba hasta corriendo y perfectamente parado? Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque así que yo enseño a la gente.